Buen día, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer la conducción, emisión, locución, desarrollo del video número BED Project 2 014 AJ 12. Hablamos de los ajustes de los reportes en el módulo usuarios. Entonces, empecemos. Bueno, tenemos que en la parte que sigue, en el refinamiento del BED Project, ya tenemos establecido la parte que corresponde a los reportes, como son el de dar alta, la actualización, la dar baja, y nos queda pendiente por fecha, el XFC, por fecha. Entonces, aquí, cuando estemos dándole un clic a este menú, lo que vamos a hacer es generar una pequeña ventana en la cual nos permita establecer la fecha inicial y la fecha final de nuestro reporte. Tenemos que establecer una consulta de selección, crear un informe y a través de la consulta de selección parametrizar las fechas producto de lo que usted escribe en ese formulario, y una vez establecida esas fechas, impulse la salida de la vista preliminar de ese reporte y de ahí al papel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo primero es que vamos a cerrar todas las ventanas y vamos a traer solamente usuarios. Y entonces, el menú que vamos a trabajar es un nuevo menú. Entonces, esto representa que puede ser desde el último, que se llama FM Menú LT. FM Menú Usuarios LT. De ahí podemos sacar directamente una copia. Control Z. Una copia de este para crear uno nuevo que tenga por nombre lo siguiente. Aquí quitamos este copia de. Y al final, después de LT, le ponemos XFC, que significa por fecha. Entonces, es un menú de listar, por fecha, es de usuarios, ¿listo? Una vez que ya tenemos eso, entonces, vamos y refinamos un poquito este menú. Entonces, las cosas que se encuentran montadas acá, pues estas las vamos a retirar. ¿Listo? Y inmediatamente aquí lo que vamos a hacer simplemente es estacionar dos cuadros de edición, uno, control C, control V, dos, para armar las fechas, ¿sí? Entonces, este simplemente lo vamos a poner acá. Entonces aquí le decimos organizar, apilado, para que podamos hacer esta parte. Luego vamos al formato. Luego aquí le ponemos color negro, lo resaltamos. Esta parte que está acá le ponemos un color, puede ser el color amarillo. El texto está siendo negro, entonces acá en esta partecita le vamos a poner fecha inicial y acá le ponemos en este fecha final. Listo. Tanto el uno como el otro, estos dos campos van a ser con un formato de fecha. Entonces, para eso le vamos a poner aquí una fecha corta, listo, tanto el uno como el otro, porque tenemos que establecer los formatos. Una vez que ya tenemos esos formatos, entonces el primero acá en el dato, entonces donde dice máscara de entrada, le vamos a establecer la máscara de entrada para que quede con fecha corta, ahí, fecha corta, siguiente, siguiente, finalizar. Y esta misma información se lo hacemos también para el siguiente.
Entonces ahí también vamos a establecer la fecha corta, fecha corta, siguiente, finalizar. Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces estos dos elementos, vamos a ir aquí a formato, vamos a alinear a la derecha, listo. Entonces, cuando ya está esto aquí, listo, corramos esto aquí, ahí está como en el centro, perfecto. Entonces, este primer elemento que está acá en diseño, le ponemos un nombre, acá en otras, le vamos a poner FCINI. FCINI. Y a este le ponemos FCFIN. Listo. Tanto el uno como el otro, entonces ya está. Inmediatamente, entonces, como ya tenemos fecha fin, fecha inicial, fecha fin, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que el usuario escribe los datos. En este momento aquí, a través de detalle, vamos a observarle el orden de tabulación. Entonces, está fecha in y fecha fin. Ahí está perfecto. No le vamos a hacer nada más. Desde acá, cuando oprimamos un Enter, ya inmediatamente dará apertura inmediatamente al respectivo informe con la información que uno necesita conocer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que esto está listo, guardamos esto, inmediatamente una vez guardado, entonces sabemos que falta una cosa por hacer, es en el control de fecha final. Bien, vamos entonces a ir al anterior menú, aquí, clic derecho, vamos a la vista del diseño, tomamos este que está acá y vamos a inmediatamente darle lugar a ese formulario. Entonces, recordemos, hoja de propiedades, ficha de eventos, propiedad al hacer clic, generador de código, aceptar. En ese momento, entonces, le decimos docmd.openfor, entre comillas, entonces, FM menú, usuario, ¿no es cierto? Usuario, revisemos acá un momentico cómo está la cosa. FM menú usuarios, entonces este es usuarios LT y en este caso seguiríamos con XFC, cerramos con comillas. Bueno, entonces esto significa que el formulario inmediatamente va a llegar. Este formulario obviamente ya está establecido con todos los detalles porque viene siendo una copia de un anterior formulario, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces guardamos acá y aquí en este punto cerramos. Entonces vamos a darle marcha a nuestra consulta, final. Entonces para esto acá tenemos la última consulta. Entonces vamos a decirle acá crear. Diseño de consulta, se abre el tablero con el data query, cerramos acá, inmediatamente aquí cogemos a M usuarios acceso, ahí está. Entonces, en este momento, así como está M usuarios acceso, entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocar el nombre, el perfil, enseguida va la fecha de acceso, la hora de acceso, la novedad y el módulo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos 6. Sigue siendo muy parecido a los anteriores. Entonces, vamos a guardar. Aquí le ponemos QRY, raya al piso usuario, raya al piso IN4. Entonces, ahí le damos a aceptar. Bueno. En este, como tal, nosotros lo que vamos a hacer es imprimir de acuerdo a las fechas, ¿no es cierto? Entonces, en esto vamos a criterizar la fecha acceso. Entonces, aquí en el criterio, en fecha acceso, ahí vamos a establecer lo que tenemos que anotar allí. Entonces, vamos a decir mayor igual, abrimos un
corchete, ponemos formulario, ahí está, formulario, formularios, ok. Seguidamente, el símbolo de exclamación cerrado. Inmediatamente, el nombre de formulario que tiene estos patrones, que son FM menú usuario, ahí está. Y bajamos y seleccionamos el que se llama XFC y le damos un Enter. Una vez que ya lo tenemos, él cerró con su corchete, entonces le ponemos acá el símbolo de exclamación. Y aquí, entonces lo que vamos a hacer es utilizar el FC Init y le damos un Enter. Luego de ahí, hacemos un espacio y le ponemos el término I, que es el operador lógico, que también representa Enter. Luego hacemos un espacio, volvemos nuevamente a llamar aquí menor igual, abrimos un paréntesis, aquí abrimos un corchete con al 091, escribimos formularios, ahí está, doble, ahí un clic, un doble clic. Luego símbolo de exclamación cerrado. Luego entonces el control o el objeto en cuestión, en este caso que tiene las fechas, entonces FM menú usuarios, ahí está, entonces bajamos, ahí aparece FM menú usuarios LTXFC, entonces le damos un enter, ya cerró el corchete, entonces ponemos el símbolo de exclamación cerrado y buscamos el FECFIN, FECFIN y le damos un enter. Así de esta manera ya prácticamente está listo. Hacemos un clic derecho, le damos un guardar, clic derecho, le decimos cerrar. Bueno, la parte que sigue es construir el formulario, es construir el informe. Entonces, de los informes nosotros ya tenemos unos informes hechos. Entonces, vamos a coger por ejemplo el tercero y de este sacaremos una copia y luego pegamos, a este le damos entonces acá 4, quitamos este término que dice copia de, ahí, le damos un enter, listo, ya aparece ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar este, clic derecho, vista diseño, cambiamos lo siguiente, en datos, vamos a irnos, vamos a remitirnos a la pestaña diseño, a la propiedad hoja de propiedades, nos remitimos a la pestaña datos y en la propiedad que dice origen del registro, entonces cambiamos el 3 por el 4 y le damos tabulado. Y en eventos, entonces ahí abrimos el procedimiento de evento que está marcado en la propiedad al cargar. Y ahí lo que vamos a hacer es cambiar el término que dice lista bajas. Entonces ahí vamos a cambiar listado por fecha, labor, usuarios. Y cerramos con comilla. Listado por fecha, labor, usuarios. Y cerramos. Entonces guardamos acá. Cerramos aquí, cerramos acá, guardamos aquí y una vez ya hemos aquí establecido esta parte, entonces inmediatamente lo que hacemos es cerrar acá y bueno, entonces la parte final es conectar ese informe, ¿en qué parte? En el FM menú usuarios LTXFC, ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es coger aquí este control que se llama FCFIN y aquí lo que vamos a hacer es irnos a eventos y le vamos a decir después de actualizar. Entonces, ahí hacemos un clic, generador de código, aceptar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anotar acá? Esta información, todo esto que se encuentra aquí anotado, esto, todo esto se borra. Todo esto, a ver acá. Ah, bueno, lo que son las imágenes, esta parte la borramos. ¿Listo? Bueno. Entonces acá le escribimos docmd.openreport entre comillas INFQRY
raya al piso usuario, raya al piso IN4. Y luego cerramos con comillas y luego hace view preview. Y ahí, listo, termina. Bueno, entonces ahora, una vez que ya tenemos esa parte lista, ¿sí? Acá miremos un momento. Ajá, listo, ok. Entonces guardamos acá, cerramos aquí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar acá el filtro y vamos a escribir panel inicial, enter. Quiero realizar una labor, luego buscamos aquí a Jiménez Carlos, le damos un enter, 1, 2, 3, le damos un enter, otro enter acá. Vamos a usuarios, entonces vamos a listar. Vamos a utilizar el XFC, que es la fecha. Ahí dice Bpro y menú opciones listar, fecha inicial, fecha final. Entonces aquí vamos a escribir el día de hoy. Por ejemplo, el día de ayer, 30/01/2019. Enter. Y el día de hoy, 31/01/2019. Y le damos un enter. Entonces, ahí como vamos a apreciar, está el listado, ¿sí? De las veces que hemos entrado desde ayer a hoy. Ahí están las fechas. Hay una que está aquí en blanco, puede ser la de hoy. Bueno, dice acá módulo menos uno. El módulo menos uno representa al usuario, ¿no? Ok. Aquí aparece Best Project listado por fecha de labor usuarios. Acceso acreditado. O sea, eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo hoy. No hemos hecho cosas diferentes. Si en este momento, por ejemplo, yo cierro acá y vuelvo y entro y le digo, vea, desde el 1 de enero del 2019 hasta el día de hoy, 31/01/2019, pues obviamente el listado es largo, ¿no? Ahí vamos a encontrar, acá hay información ahí presente, ¿sí? Ok. Entonces estará todo eso. Si quisiéramos hacerlo todavía mucho más interesante, por ejemplo, como que sacara un colorcito en lo que da con respecto, por ejemplo, a alta usuario, se da alta usuario o se da baja usuario o se actualizó, también lo podemos hacer. Obviamente, ese evento se puede hacer dentro de un informe. Se preguntarán ustedes cómo se hará. Bueno, vamos para allá. Todo lo que tenemos que hacer es, bueno, crear la regla y hacemos el formato condicional. Entonces volvemos aquí a la palabra usuario y vamos a utilizar el reporte. Para que ustedes se den cuenta que el hecho de hacerlo en el formulario también representa que lo podemos hacer en el reporte, ¿sí? Entonces aquí el 4, en la vista del diseño, usted tiene aquí el campo que se llama novedad. Entonces, usted ahí sobre ese campo hace un clic derecho y ahí aparece el término formato condicional. Entonces, usted lo carga. Establece la nueva regla. Entonces, aquí en la nueva regla le dice la expresión es. Entonces, aquí usted abre. Y ahí, entonces, sencillamente buscamos acá el término novedad. Le damos un doble clic, ahí le escribimos igual, entre comillas, le escribimos lo siguiente, se da alta a usuario, y se cierra con comillas, se le dice aceptar. Inmediatamente le ponemos un color a esto, entonces un color de relleno puede ser, digamos, por ejemplo, este color, le ponemos un color a la fuente, lo resaltamos, le damos aquí a aceptar, le aplicamos, le damos a aceptar. Entonces, cerramos acá un momento. Entonces, guardamos y cerramos. Bueno, volvemos otra vez y escribimos allá panel inicial. Volvemos a entrar acá, quiero realizar una labor. Busco aquí Jiménez Carlos, le doy un enter, 1, 2, 3. Una vez que ya tengo eso, entonces me voy aquí a usuarios, me voy a listar, me voy aquí al XFC. Escribo 1 de enero del 2019, 31 de enero del 2019. Entonces, obsérvese que aquí en el listado, ¿no? Ya aparece ahí señalado, ¿no es cierto?
la información. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo quisiera ir a la página siguiente, ahí ya no tengo más. Entonces, dentro del mes de enero, ¿cuántas veces ha tenido, se han habido en acceso? 56 accesos. Esto no significa que solamente haya sido el señor Jiménez Carlos, sino también Yaya Arthur. Entonces, si yo lo quisiera seguir puliendo todavía más, pero todavía más, entonces yo puedo decirle que simplemente, aparte de la fecha, me permita también establecer el usuario. Entonces, ¿sería uno para todos o simplemente para un usuario específicamente? Si en este momento uno quisiera decirle para todos, este sería el ideal. Pero si yo ya quiero especificar para alguno en especial, entonces en ese menú debo tener un cuadro lista donde esté presente los nombres de todos los usuarios. De todos los usuarios, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, esa parte, pues para no alargar más acá, esa parte la vamos a hacer en el siguiente video. Bien, amigos, entonces aquí terminamos. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo, aprendiendo. Como siempre, yo estaré toda la vida agradecida con ustedes cuando están mirando mi trabajo, como yo lo hago, y pues qué mejor la satisfacción sentirla, saber que muchas personas están aprendiendo con mi ayuda. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Hasta pronto.